Hey, muy buena a toda la gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy J. Palacio y estamos en Star Wars Battlefront 2. Y bueno, aquí nos vemos, este personajillo. He de decir que no soy muy fan de Star Wars, pero sí que tuve el Battlefront 1, me lo pasé pipa. No jugué mucho, pero lo que jugué me lo pasé muy bien. Y en este la verdad que también, como veis, tenemos aquí varias clases de asalto. Heavy, pesado, oficial y especialista. Esto es un francotirador, esta es una metralleta pesada, esta es la típica de asalto con fusiles. Y officer, pues bueno, aquí tiene otro tipo de cosas. Es decir, que cada clase pues no únicamente se queda con sus armas, sino que tienen distintas habilidades con la Q y con la E, que ahora veréis. Y cada uno tiene distintas cosas. En este caso, este tiene como un arma rotatoria super cheta, que ya veréis. Y bueno, estamos jugando un modo que es de 8 contra 8, si no me equivoco. Y está bastante entretenido, ya veréis. Hostia, somos muchísimos menos. Nos van a dar por pelo, ya veréis. Pero muchísimos menos, ya verás tú. Madre mía. Voy a pillar ricamente. Voy a pillar ricamente. Oh, me lo he cargado. Voy a sacar la torreta. Vamos. Ahí va. Bueno, se han colado por detrás. Madre mía. Una cosa que me parece muy bien de este juego es que no te pone las veces que mueres. Y eso me mola, porque no te rayas tanto. A ver. Hostia, 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 hostia. Hostia, la que he pillado. Bueno, nada, perdóname que me han llamado. Ahí. Pues nada, seguimos. Madre mía, que me han dado antes. Y bueno, aquí tenemos distintos puntos que tenemos. Madre mía, pero ¿esto qué es? Por Dios. Vale, aquí arriba. Tengo que mirar ahora las ajustes de vídeo. Opciones. Vídeo. Off. A ver. La sincronización vertical la tengo puesta. Tiene que estar en on, tío. Ahí. Si no me va el juego regular, si la tengo desactivado. 1, 0. Vale. Vale. Hostia, una torretilla. Hostia, pero venga ya, ¿pero esto qué es? ¿Pero cómo están ya aquí? Iba primero, tío, lo bien que iba. Mira, mira, mira. Este cabrón, ¿cómo ha dado voltereta? Licenciado. ¿Dónde está? Vale. Ahora hay que defender todo esto. Hostia, pero es que no me entero. Y también antes me he motivado, le he puesto los gráficos todo en ultra y tampoco es que tenga un PC de la NASA. Así que después lo bajaré un poquillo para siguientes partidas. Porque yo prefiero que se vea peor a... Que aún así, yo lo veía más o menos igual, ¿eh? Dios. Recarga, güey. Venga, a tu casa. Es que no entiendo cómo van de manada en manada. Es bestial, ¿eh? Dios. Dios. Espérate. Venga, niga. Buah, chaval. Y solo me he cargado uno. Goé muy frenético y la verdad que las otras partidas que yo he jugado he estado jugando mejor, pero es que aquí no sé.
Te los encuentras a todos de golpe. ¿Tú ves todos que hay ahí? También deciros que si jugáis o si lo compráis, consejillo, no gastéis al máximo el calentamiento del arma, digamos. Esto no va por cargadores, sino por el calentamiento del arma. No lo gastéis al máximo porque si no vais a tardar bastante más. Además saldrá un minijuego que lo podréis recargar antes y si estáis nerviosos porque tenéis rivales cerca, etcétera, pues lo mismo la cagáis y tardáis muchísimo más. Hostia. Venga. Va a tu casita. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Estoy flipando. A ver. Yo es que juego táctico, ¿sabéis? Voy a pillar. ¡Hostia, un flambeador! ¡Mira, Jimmy! Vale. Está a punto de morir. Es decir, que este juego yo soy muy malo en los shooters. Y que no se me está dando mal. No se me está dando mal. Yo de verdad soy muy, pero que muy malo en los shooters. Y no miento, ¿eh? Se me dan fatalísimo. Y este, pues más o menos, hago algo. Míralo. Oh, están disparando, ¿no? Ya ves, ya ves, ya ves. Ya ves. Encima no tengo casi nadie de mi equipo. Oh, también he de decir que mis cascos me ayudan muchísimo, los Astro A50. Es decir, en este juego, lo sé, ayer los noté una barbaridad. Es que me empezaron a venir y iba sabiendo perfectamente de dónde me iban viniendo. Tremendo, ¿eh? Muy, 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 muy contento de la compra. Yo pensaba, claro, yo jugaba Arma 3, ciertos juegos que no están muy bien optimizados o hechos con un sonido envolvente, etcétera. Y este sí que lo he notado yo. Madre mía, pero ¿qué hay que hacer? ¿Dónde hay que ir? Dios, este lo han puesto fino, ya verás tú. Ahí están. Vale. Vale, ha pillado. Vale. Es que me lío mucho con lo que hay que hacer, a qué puntos hay que ir. Hostia. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía. Madre mía. Es que ya, yo digo, tengo que enterarme un poco más de cómo va el tema. Creo que, hostia, hay que traer. Es que claro, esa es la cosa. Que tienen que traerlo a su punto. ¿Qué es esto? Y ponerlo, hemos perdido, ¿no? Efectivamente. Pues nada, vamos a ver si echamos otra partidilla. Pues bueno, gente, ya estamos por aquí. He bajado un poquito los gráficos y eso. A ver si ahora me va mejor. También es que antes tenía puesta la escala de resolución al 200%, que es una cosa que afecta bastante. Así que bueno, va a haber poca variación, pero en FPS espero notarlo. Que prefiero ir más fluido. Ya habéis visto la partida de antes, los respawn de mierda que tenía, que aparecía y tenía cuatro tíos alrededor mío. A ver si esta va la cosa mejor. Bueno, tenemos que ir a coger eso, que está ni más ni menos dentro del castillito este. A ver si desde aquí los empezamos a ver. Tienen que salir por ahí, digo yo. ¿Ves? ¡Hostia, hostia! ¡Qué cabrón! ¿Qué me da? Espérate. Venga, dame ahora. Licenciado. Está subiendo, tío. Viene por aquí, viene por aquí. Venga. Uno menos. Por ahí salen. A ver. ¡No lo sé! Dios. Sí, lo sé. Sí. Joder. Vamos a entrar aquí, va a ser un poco caos. Vale. No hemos conseguido bajarnos a nadie. Así que
Vale. Vamos allá, si conseguimos pillar eso, pero va a ser complicado. A ver, por aquí no habrá nadie. Vale, tiene pinta de estar todo dentro, macho. Ya verás tú. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde están? Bien. Vale. A ver si lo podemos llevar al punto. Dios. Esto es mucho caos. Si hay muchos sitios por donde me pueden venir, lo mejor es pirarse. Venga, cárgatelo. No. Qué pena, ¿cómo nos han dado candelica ahí? Espero que lo hayan llevado. No. 50 metros, tiene pinta de estar en el... el pasillito este. Venga ya, pero ¿dónde me dan? ¿Dónde me dan? Dios. Vale. Me han salvado la vida. Es entrar. Entras por aquí con esto. Venga, tenemos que defender a este. Vamos. Vamos, compi. Hostia, ¿pero qué dice? Vale. Venga. Compi, no caiga. Hostia. No. Vamos. Ah, no sabía que con la G se pillaba, yo no lo he visto ahí. Vale. Vamos a subir a ver si lo podemos pillar. No sé dónde aparecen. Hostia, míralo. Vale. Venga, compi. Que no sé de dónde vienen tantos. Buah, chaval. Venga. Estoy en la mierdísima. Hostia, tío, lo han matado, ¿en serio? No, justo en la esquina, tío. Maldita sea. Ay. Venga, va. Está muy cerca ya. A ver. Nada. ¿Dónde yo lo he dejado? ¿Y dónde está la peñita guapa? Allí. Ah. Vamos a ver, ¿esto qué pasa? ¿Que no lo coge nadie o qué? Vale, ya han pillado. Vale. Llevo el paquete. Tío, yo me quiero poner el jetpack, pero no sé. ¡Ah! Venga ya, tío, pero es que... Maldita sea, venga, vamos. Vamos. Hay que llevarlo.
¿Qué hace? Pinche pendejo, güey. Pinche culero. Tío, pega dos tíos. Es que, claro, así yo también. Me encanta esta clase y el arma, ya veis cómo reparte candela, bro. Reparte candela bastante intensa. Hostia, ¿qué me dices? Lo han vuelto a poner allí. Vamos, 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 vamos. Me lo spawnarán aquí, que es lo gracioso. Venga, compi. Venga, 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 venga. Cuidado. Cuidado aquí también. Y cuidado por detrás. Hostia, que me... Madre mía. ¿En serio? Le he quitado esa mierda de vida. Pues vaya. Vamos, vámonos, vámonos, vámonos. Quiero ponerme el fucking jetpack, pero no sé cómo. Supongo que tendré que subir niveles de la clase, digo yo, no sé. Y yo tampoco sé muy bien cómo va. Hostia, pero ¿qué dices? Madre mía, me han puesto tibio. Estoy tirititeando, tío. Hostia. A mí me hacen cosas que yo, la verdad. ¿Qué hago yo contra eso? Decídmelo. Venga. Bien. Vale. No pillo a nadie. No pillo a nadie. Ah. Pero vamos, ¿cómo matan tan rápido de un par de tiros y yo tengo que darle ahí? Yo qué sé, los tengo que dejar hecho un colador para que se mueran. Cagüen. Vale. No lo conseguimos llevar nunca, macho. Este licenciado. ¡Venga ya! ¡Venga ya! Ah, yo mato a otro, claro, es que como siempre, es que me lo encuentro de manada en manada. Los chihuahua. Vale. Dios, aquí hay salsa. Venga. Hostia. ¿De dónde me dan? Ay, maldito sniper este, tío. A ver. Recolocamiento de silla. Recolocamiento de micro. Madre mía, pero si es que yo quiero ponerme eso. Venga. Venga, compi. Pero es que claro, la idea no está en matar. La idea está en coger el fucking objetivo y llevarlo donde lo tenemos que llevar. Ah, claro. Por supuesto que sí, Timmy. Venga, 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 pillarlo, pillarlo. ¿Lo pillo yo? ¿Qué hago en todo? Parece que ya lo había pillado alguien, ¿no? Porque yo estaba allí y no... Madre mía, doy segundo, ¿vale? Vale, hemos pillado el paquetico, vale. Tenemos que defender. Porque ellos tienen que ir a pillarlo, así que bueno, vamos al lío. ¿Qué cabrones, tío? Yo quiero el jetpack. Es que ese sniper, tío. Vamos a ver, ¿te puedes mover de esa roca? No sé, hay más cosas que esa roca. Piénsalo, no sé. Puedes dar un poquillo de asco nada más, ¿eh? Solo un poquillo. Madre mía. Me parece que va a tocar un poco de... Vale. Vale. Por supuesto. ¿Para qué mierda sirve el escudo que lleva puesto? Para nada, ¿no? Es que no... Vale.
Venga, venga, me disparan de 20.000 sitios. Vale. 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 El licenciado este. ¿Se va? ¡Hostia, tío! Pero dígame que estaba ya... Que era mío ya. Era para mí. Era para mí. Estaba asignado a mí. Ese hombre servía ya de colador. Humano. Ahí va. ¿Otra vez? Otra vez hemos perdido, pues nada. Aquí estamos. Es que tampoco sé muy bien cómo se avanza o se retrocede en la partida. Es decir, para ganar o perder. Pero bueno. Lo hemos hecho bien, ¿no? Por lo menos habré entretenido 17 bajicas y todo guapas el segundo.